Dani Umpi. Más Capote. Compañero de trinchera. Cómo no, siempre decís eso y me siento muy contento y orgulloso. No, por favor. No, no. Me acuerdo, me remonta a los momentos de Pachamama. Ah. El Pachamama es la independencia, ¿no? Sí. La presa independencia, esa época. Yo eso sí, era llamada a Gogó en los años 40. No tengo ni idea qué era ni qué es ahora. Canela, ¿quién? Canela. Hacía shows tipo con todo, bailarinas con plumas, tipo Broadway. Ah, mirá vos qué lindo. Y enfrente también en El Salvo, creo, hacían. ¿Ah, sí? También, pero no sé cómo se llama. Yo como que siempre trato de... No tengo mucha memoria o me olvido a propósito, pero de Pachamama siempre me acuerdo. Fue como... Ahí debuté como Max Capote. Gracias a ti. Obvio. Había sido a mi casa. Siempre supe debutar, que era genial. Me hizo debutar Dani Umpi. Me acuerdo que había sido a mi estudio del Cerrito a grabar... a producir una versión de Desesperada de Marta Sánchez. Sí, que la canto hasta ahora. Sí. La cantamos. Yo también, yo ponía con un megáfono, digo una frase. Sí. Y me acuerdo que ese día me dijiste, yo nunca había tocado en vivo como Max Capote en esa época. Había tenido 1000 bandas, ¿no? Y me dijiste, ¿por qué no tocamos? Hoy toco de noche, ¿vamos a hacerlo? Y yo fui y como tenía muy poquita estrofa, eso, me llevé una batería. Sí. Que tenía y toqué la batería en una parte. Me acuerdo perfecto. Y a mí me encantaba tu casa allá. Y hay una panadería en la esquina de tu casa, no sé si sigue Burgues. Todavía. Sí, que a mí me encantaba. Entonces yo iba al Cerrito a tu casa y me compraba, ahora no como más harina, pero me compraba un montón de galletitas y cosas ahí y me las llevaba para la semana. Y a tomar el té con mi madre, ¿no? Y a tomar el té con tu madre, que es una genia. Me encantaba hablar con tu madre, hace mucho que no la veo. Y siempre me gusta hablar con las madres. Y tu madre era genial, siempre cocinaba. Cocina muy bien. Muy bien, me encanta. Hay muchas cosas que la gente no sabe, vos, me parece, ¿no? Y sí, está bien. Es como, como que ven la punta de un iceberg, me parece, ¿no? Y como a todo el mundo le pasa. Todo el mundo solo se conocen algunas cosas y... O sea, tu Dani Umpi novelista, ¿no? Es más conocido por gente que, o sea... Pero capaz que mucha gente uruguay no tiene esa faceta tuya. Capaz que ahora con la película sí. Sí, ahora la última novela que se llama Un poquito tarada, la saqué primero en Uruguay. Y sale en Argentina el año que viene y estamos negociando para que salga en Chile y eso. Pero la primera la saqué acá. Lo que pasa es que las anteriores, que son 3, las saqué en Argentina. Entonces acá no se conoce mucho porque en realidad no publicaba acá. Y Mista Guarembó terminó siendo película. Sí, zarpada. Dirigida por Martín Sastre. Sí, un capo, muy capo. Y me encanta esa película. Y la veo cada tanto y es muy emocionante. La vi cuando la estrenaron en Tacuarembó, fui ahí con toda mi familia y fue todo muy... ¿Cómo fue el enganche con Oreiro para la película? Y el enganche... En realidad fue como una cosa medio porque ella estaba copada con la película. Y Martín le había propuesto hacía un tiempo hacerla y bueno, ya no había dado bola y después, pero le quedó en la cabeza eso también porque yo hice un laburo en Argentina con un director de novelas allá, con una novela que no salió y ella es muy amiga de él, entonces no sé, iba a ir un viaje y ella compró el libro después, Mista Guarembó, y ahí se acordó que Martín le había propuesto hacer la película. Leyó, y cuando leyó el libro se copó y llamó. Primero me llamó a mí, fue re graciosa la anécdota, te conté. ¿Ah, sí? ¿Contó? Claro, yo estaba en casa, estaba con Rodrigo y Ernesto, que eran los que bailaban conmigo, que me acompañaban siempre. Y Bebé y Pichón. Y estábamos en casa, repasados, y llama y dice, hola, soy Natalia Oreiro, y lo atendió Ernesto. Y Ernesto dice, ah, ¿qué vas a hacer, Natalia Oreiro? Sucia, cualquier cosa le decía. Y como que sucia. Nosotros decíamos, no, estábamos con cualquiera. Y él decía, dice que Natalia Oreiro. Y pensamos que era Inés, una amiga nuestra. Inés. Y era Natalia Oreiro. Un poco de música hablemos. Sí. De Perfecto. Sí. Habla un poco del clip No hay cómplices. Del clip No hay cómplices. Bueno, el clip No hay cómplices fue el primero. No, el primero fue Atracción. Después vino Nueva Generación y después No hay cómplices. Que lo dirigió Silvia Giusto, que es una argentina que hace publicidad y es bailarina y actriz, es muy genia. Y hace mucho que no la veo. Y bueno, la idea fue de ella. Y
Generalmente las ideas de los clips son de otros, excepto el último mío, Tres Pasos, que es una idea mía. Y lo filmamos en Buenos Aires, en un gimnasio, y fue muy divertido. Me gusta que hay una señora ahí como vestida como muy... Como ah, una sí, veterana, que así. Es una actriz, sí. Ahora salió en una película. Hay otra también que salió en... ¿Qué es que salió? No sé, como... Hay varios célebres ahí bailando. Está Rita la Salvaje, que después se quedó muy célebre en internet. hay varios así. Vamos a mostrarlo a la gente. Dale. No hay cómplices de Dani Umpi. ¿Te gusta este video de Carmen Sandiego? Sí, me encanta. Me gusta mucho porque a mí generalmente los videos uruguayos, no sé, no me gustan mucho. Y este me fascinó, me parece que es hermoso, es muy lindo a muchos niveles. Y es una banda que a mí me gusta mucho porque me hizo romper muchos prejuicios, pues yo odio los indie y todo eso. Y ellos fueron como los primeros que me hicieron cambiar la cabeza. Entonces yo los aprecio mucho y los admiro mucho. Y esta canción me gusta mucho. El disco es genial y el video es hermoso, muy hermoso. Hoy estamos hablando de esa punta de iceberg que ve la gente en vos. Hablame un poco de cómo jugás el ser escritor, músico, artista visual. Y hago todo a la vez. No lo veía muy unido las cosas y siempre viví con eso de que tenía solo que hacer algo, tratar de elegir algo entre las tres cosas. Y después me di cuenta que ya era, que como siempre trabajé para hacer lo que se me antoja, ¿por qué tenía que elegir algo? Entonces lo seguí haciendo y escribo y canto y hago obra. Ahora con el tiempo lo miro y veo una coherencia en todo, pero recién ahora. Pero porque claro, siempre hablo de las mismas cosas y la estética es muy parecida. Pero bueno, son tres cosas que hago. A mí yo tengo una impresión de como que Dani Umpi es como un títere de Daniel Umpierres. Sí. ¿No? Sí. Como que hay un concepto ahí que va por ese lado. Sí, sí. Siempre desde el comienzo, cuando te conocí a vos y todo, que empezamos a hacer cosas. Y vos un poco también. Es como un body art, no sé, como una especie de body art. Es como que usas tu cuerpo como obra conceptual, ¿no? Eso. Sí. Sí, porque desde el comienzo quise hacer como una entidad, crear un ícono fetichizable, por decir de una manera. Entonces, como vengo del arte, tengo todos esos vicios del statement, así que... Entonces, desde un comienzo sabía que Dani Umpi iba a ser como una entidad para hacer cosas. Claro. Y ahí, tiene un montón de elementos. Yo hablo de Dani Umpi como una cosa aparte porque en realidad es como cuando voy por la calle y digo, ah, esto es re para Dani Umpi, como que fuera otro. Y a mí me permite trabajar con los temas que a mí me interesan y que sea eso como un títere. Me gusta mucho el concepto de títere, de las piolas y manejar. A mí también pasa un poco eso con Mascapote. Sí, por eso te decía. Sí, esto es re para Mascapote. Sí, ¿viste? Y en realidad todos lo hacen, pero... al menos trato, lo hago con un poco más de... no sé si más, pero lo hago con cierta conciencia y me parece que es lo mejor, así, y me divierte mucho y pienso mucho todo lo del personaje, ¿no? De la entidad. De alguna manera tiene una parte hermética y medio holística también, porque es lo que me permite trascender, ¿no? Estoy en una vida para crear un nuevo ser, entonces, creo Dani Umpi. Es como un avatar tuyo, ¿no? Dani Umpi. Es una creación. Quizás es como se mueve también en un mundo que capaz no es el mundo de Daniel Umpierres, realmente. Vivo con Dani Umpi. Y a la vez es lo peor que... enemigo, me... es tu peor enemigo. No, es como una versión mejorada de mí porque tiene una... tiene más trascendencia y es una transmutación consciente y ahí es donde más expreso todo y lo que siento y lo que pienso. O sea, está bueno. ¿Siempre das tres pasos para hacer todo? Vos sabés que sí, porque a mí me gustan mucho los números. Re histérico, ¿eh?
No, tres no, pasos, ¿sí? No, sí, no, porque a mí me gustan mucho los números y la numerología, entonces el número 3 es muy importante, entonces quise hacer una canción que fuera muy superficial, pero que tuviera una conciencia del número 3. Entonces los tres pasos es el primer número que a mí me interesa de todos. Entonces es como que tiene principio, medio y fin, es un número sagrado, ¿no? La estética es como replancha. Sí, tiene varias cosas, sí. La estética, luego el video lo hicimos con Luciano de Marco, lo dirigió él y lo editó él. Y la idea la hicimos entre los dos. Me gusta eso de los pibes con vestidos de Peñarol Nacional, así como medio. Y paralelamente estoy yo vestido de la celeste, con un traje celeste de Uruguay, con el pelo adelante, o sea, guiándome por el ojo interior, y voy custodiado por uno de Nacional y uno de Peñarol con las cebalitas, que es el momento y el espacio, Uruguay, y el tiempo, porque es el símbolo de este tiempo, ¿no? O sea, lo que va a trascender del 2011 como símbolo icónico van a ser las cebalitas. Muchas gracias, Dani, por venir acá a Blister, Mundo Maravilla, mi bloque, y vamos a dejarle a la gente tu video de tres pasos. Dale.